después de la primera etapa en bicicleta de montaña, los equipos ya han entrado en su mayoría a nadar a la presa Mayacora. Ellos tendrán que administrar su energía, pues aún les faltan muchas horas y kilómetros por recorrer para poder lograr este gran reto. El equipo Tierra Norte ha finalizado la primera etapa de natación y se preparan para la siguiente etapa de ciclismo de montaña. Checan su mapa y se aseguran de que van por el rumbo correcto. A partir de este momento van a tomar sus bicicletas a la altura de una isla que está enfrente. Van a tomar sus bicicletas y de ahí van a continuar por unas veredas single track durante alrededor de 2 horas para seguir hacia unos sitios muy impresionantes, unos cañones que son los cañones del arco. Ahí van a tomar un poco de camino de pavimentado y después terracería. Algunos equipos han llegado a las mesetas y buscan los caminos que sean más accesibles para pedalear y se preparan mentalmente para continuar por el cañón del arco. Esta sección será una de las partes más complicadas de toda la competencia por el fuerte desnivel y lo técnico del descenso. En este cañón los competidores van a bajar en desnivel 500 metros. El esfuerzo va a ser un esfuerzo más que nada en la parte de brazos, o sea, y mucho manejo. Hasta este momento, los competidores han recorrido más de 80 kilómetros y llevan un desnivel acumulado de casi 2.000 metros. El equipo Sport Citybob ha llegado a la zona de transición donde dejarán sus bicicletas e iniciarán un demandante recorrido de 60 kilómetros a pie. Vamos muy bien, la verdad es que además el clima ha estado de lujo, esto sí medio nubladito, va a ayudar a que muchos equipos terminen. La dificultad de la ruta está bárbara, está muy fuerte, pues los lugares están impresionantes, es de los mejores lugares para hacer carreras. Otros equipos también han llegado a esta zona y deberán perder el menor tiempo posible en la transición para poder mantenerse cercanos al equipo puntero. Pero no pueden cometer ningún error, como olvidar alguna parte indispensable de su equipo, ya que esto les puede costar la competencia. El equipo Sport Citybob ha iniciado la etapa de trekking. Ellos tienen que llevar equipo suficiente para un largo recorrido nocturno, además de su chaleco salvavidas, ya que estarán cruzando un caudaloso río y nadando en la presa Guadalupe Victoria. El equipo Coordenada Aventura también ha iniciado el trekking, muy pocos minutos atrás del equipo puntero. Esto causará una fuerte presión entre los dos equipos y aún falta mucho para definir un ganador. Ha estado muy técnica la bicicleta. Ahorita me acabo de quedar sin un zapato, pero vamos bien, está a gusto. Un compañero se cayó hace rato ahí en el pavimento, estuvo duro, pero ahí vamos, a gusto.
Estamos en el cañón, en la entrada del cañón de Tres Molinos. Es el punto de control aquí, número 5. Están llegando ya competidores, ya tenemos alrededor de 4 competidores que han pasado por aquí. Va en primer lugar el equipo Buff de Luis Canseco. En segundo lugar va Coordenada Aventura, que son locales. El equipo de Durango, acaban de tomar el cañón que va rumbo a la presa Guadalupe Victoria. Es un cañón de alrededor de 20 kilómetros de largo por todo el río. Y va un poco con bastante agua, con fuerza el agua. Entonces, tienen algo de riesgo, mucho paisaje bonito por esta región. Estamos esperando todavía varios equipos que no deben de tardar en llegar, los cuales tienen algunos ya muy muy batallando con mucho esfuerzo, y hay otros que vienen muy frescos, ¿verdad? Una ligera lluvia ha llegado al puesto de control 6, en donde los competidores tendrán que cruzar la presa nadando hasta el otro extremo por aproximadamente 1 kilómetro. Como estrategia, han puesto ropa seca en bolsas de plástico. Esto les sirve como flotador y además les asegura que tendrán ropa seca los siguientes 15 kilómetros que los separan del puesto de control 7, en donde podrán descansar por 4 horas y abastecerse. El equipo Coordenada Aventura llega también a la presa Guadalupe Victoria y su estrategia será usar aletas para nadar. El equipo Sport City Buff ha llegado al otro lado y su oponente más cercano está a tan solo 1 kilómetro de distancia, con la desventaja de que el equipo Coordenada Aventura es de Durango y conoce el terreno. Ninguno de los dos equipos puede cometer un error. La noche ha caído y el equipo Triatlonistas Unides llega al puesto de control 6 para cruzar nadando la presa, alumbrados tan solo por sus lámparas frontales. Cerca de la zona de descanso, el equipo Sport City Buff continúa en primera posición. ¿Cuánto más falta de esto? Hay aquellos que dicen, qué fácil es la vida del corredor de aventura. Deben de irse a meter una cosa de estas. Falsa, falsa. Esto es el Ride in the Camp 2008.